El individuo que se pasea por sus raíces. El pueblo que día a día reafirma sus valores. Tradiciones que representan su identidad. Géneros musicales que enriquecen la diversidad de pensamientos. Instrumentos tradicionales que expresan el sentir de un pueblo. La cotidianidad que a través de la cultura nos hace encontrar nuestra realidad. Estos son los sonidos del pueblo. Ay, compadre, Caracho, esta fiesta sí va a estar pa' buena, Caracho, aquí están los El mundos, baile compadre. De Santo Domingo. Compadre, ¿cómo está, compadre? ¿De cuándo no lo veía? Ay, esa parranda tan buena. Qué bueno estuvo el convite, compadre. Nosotros nos venimos ayer, compadre. A mí me dolió mucho el riñón, compadre. Esos jueyes te eran pa' amansar, compadre, pero no importa. Como los jueyes eran pa' amansar, esta noche amansamos a las que te conté, Caracha. ¡Epa, compadre! Vaya a buscar a las parejas, compadre. Aquí las del aposento, compadre, para que se dejen, porque esto hay que bailarlo hasta el amanecer, Caracha. ¡Ay, ay, compadre! Vaya entrando las parejas buenas, hacia adelante. ¡Ay, caramba, chicos! ¿Cómo está, comadre? ¡Ey, carajo! Llegaron las parejas. ¡Música, pues! Que aquí estamos todos para bailar hasta amanecer. ¡Déjala, pues, Caracha! ¡Véngase, pues! ¡Ay, carajo, pues, compadre! ¡Báilela, báilela, báilela! ¡Baile, pues, compadre! ¡Déjala, pues! ¡Véngase, 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 Soy director fundador del Grupo Cultural Tierra y Viento de la parroquia Urusay, del municipio de Bocono del Estado de Trujillo. Grupo cultural que nace con el propósito de rescatar y difundir nuestras manifestaciones culturales. El grupo se funda en 1980 y desde allí hemos emprendido un trabajo de investigación de las danzas populares y tradicionales. Tal es el caso del baile de Santo Domingo, un baile que fue investigado y fue proyectado desde esa época para acá por el Grupo Cultural Tierra y Viento. Este es un baile que proviene de Cañas, España. Ahora sí voy a cortar el palito de la guana y el parejo que se acerca con su dama. Acérquese, compadre, échale una buena, caracha. Chiquitica, chiquitica, como un granito de granada. No te quiero por bonita, sino por mujer honrada. ¡Ahí está, pues! Esto es un baile que entra en épocas de la colonia y se fusiona con nuestra cultura. Y desde allí, pues, es un agarrado por nuestros antepasados, diría yo, para festejar las faenas de trabajo realizadas en el día. Este baile, pues, las faenas consistían en arar la tierra, ¿verdad?, alar madera de las montañas para construir las populares casas de Bajareque. Y también este es un baile que permitía el acercamiento del galán a la dama, producto del celo de los padres. Claro está, que para esa época no existían esos apurruñamientos que hoy en día existen, ¿verdad? Entonces, por medio de las coplas, existía el enamoramiento del galán hacia la dama, coplas que de amor, a veces por la no insistencia o la poca convicción de la dama, pues la dama se molestaba y venían las coplas de expreso. Chiquitico, chiquitico, como un granito de arroz. Si no fueras por mi taita, yo me casaría con vos. ¡Epa! ¡Taita! ¡Toma, toma! Hablándole un poco del autor del baile de Santo Domingo, fue un monje poeta español llamado Gonzalo de Berceo, un monje que estuvo en el convento de Clerecia. Él escribía versos monorrímicos a los santos y se destaca con la obra de Santo Domingo de Silos,
que según el santorial romano, esto se celebra el 20 de diciembre. Podemos contactar a los hermanos y vemos que ahí se da Santo Domingo de Silo, porque existe Santo Domingo de la Calzada, Santo Domingo de Guzmán, también del poeta Gonzalo de Berceo, pero él se hace popular con la obra de Santo Domingo de Silo. Como lo decía, un baile de Santo Domingo se pedía en cualquier baile. Lo bailaban las personas de la alta, ¿no? Era lo que se llamaban bailes de salón. Luego, pues, este baile, pues, cae, pues, en lo que es el argot popular, en lo que es nuestra cultura popular, y es justamente donde esta manifestación cultural es un reflejo de nuestras vivencias. Le hizo daño la agachada ayer, compadre. Yo le quisiera decir, pero vergüenza me da. Yo quisiera ser su amante, pero usted ya lo tendrá. ¡Ay, caracho! ¡Le salieron de aquellos, compadre! Tal vez lo pedían los pavos de aquella época para tener la oportunidad de enamorar a las pavas de aquella época, ¿no? A través de las coplas. Y tal vez estos bailes se sabía cuando empezaban, pero no se sabía cuando terminaban. Porque eso de acuerdo a las parejas que se vayan bailando, pues el baile se va prolongando. A lo mejor estos bailes también terminaban por problemas de coplas de malos entendidos. Una copla que no le gustara al padre de una muchacha que estaba presente allí y que el galán o el enamorado le hacía la copla y la muchacha le hacía caso omiso a las peticiones. Entonces ya este le echaba una copla. Bailes como unas coplas agresivas que donde ponía al descubierto la no aceptación de la dama. Ahora sí voy a cortar el palito de la guama y el pareo que se acerque con tu dama. Una buena, comadre, para que le sepa a gorruetusa. Eso que me estás diciendo, que quizás tengo un amante. No es que te dé vergüenza, sino que a ti no hay quien te aguante. ¡Ay, qué vagabundo! ¡Ay, qué vagabundo! Alguien me dijo a mí, este baile lo inventó un pícaro. Sí, lo inventó. ¿Por qué? ¿Cómo que un pícaro? No, porque este es un baile que se llama Vamos al Convite. Es como decir, vamos a ayudarnos al convite, y hay un proverbio que dice, como mano vuelta no es convite. ¿Ves? Entonces, no, pero lo inventa un pícaro, ¿por qué lo inventa? ¿No? Para que vengan a ayudar y luego les dan un baile. Pero pues sí, se reunía la gente, pero con muchos intereses. Ahí se mezclaban en ese baile muchos intereses. Tanto el interés por la persona amada o hacerle la declaración a la persona amada, o el interés también de pasar un rato agradable en esos bailes. Acérquese que por padre le eche una güey. Clavelito colorado, nacido en aquel barranco. Si no te casáis conmigo, cuando me muera te espanto. ¡Uy! ¡Déjala lleva! ¡Cabelito colorado, nacido en aquel barranco! Si no te casáis conmigo, cuando me muera te espanto. ¡Cabelito colorado, nacido en aquel barranco! Si no te casáis conmigo, cuando una buena comadre. Clavelito colorado, nacido en el mes de abril,
contigo me he de casar por la iglesia o el civil. Nosotros usamos pues, los instrumentos que ustedes pueden ver en lo que es el baile, instrumentos típicos, donde realmente pues, mantenemos la originalidad, no queremos pues, tratar de desviar la atención, porque es muy lamentable donde se le ponga un instrumento. Es más, ¿cómo podríamos salir nosotros en zapatos o en corbata bailando un Santo Domingo? Imposible, porque en realidad pues, eso hay que llevarlo a su originalidad. Alguien se pregunta, las alpargatas, ¿no? ¿Cómo se le dice este? Porque cotiza, este cotiza son tres puntos, la llamamos, cotiza típica. Esas se construyen con, la hacemos con llanta de carro, cuero, en fin, es la cotiza que se usaba en aquel entonces. Entonces, es mantener la originalidad de las danzas tradicionales, ¿no? No deformarlas, no tratar de desviar lo que es la trayectoria de una manifestación cultural. Porque si somos nosotros que estamos rescatando los valores tradicionales y culturales, pues seremos nosotros los que tenemos que velar por la atención y legalmente por la disciplina de que se use el vestuario que realmente pues lleve esas danzas. Con el talento de loca, eres como la campana que cualquiera llega y toca, eres una estrafalaria. También tenemos varias otras danzas que estamos investigando, como es el baile de la arepa de mayo, el baile de la olla de ceniza, danzas que son típicas, muy autóctonas de nuestro pueblo, Burbusay, de Bocono, y es allí donde desde el año 1980, a través de esa investigación, hemos difundido este baile a nivel nacional. Hemos tenido, gracias a Dios, una proyección nacional, hemos asistido a eventos, si se quiere, internacionales, como es FISCAR 2005, FISCAR 2006. Palito de la guama, y el pareo que se acerque con su dama. Ahorita sí hay una cabida, tal vez yo pensaba, ¿cómo difundo esto? ¿Por dónde lo voy a difundir? Gracias a Dios, pues tenemos varios videos de lo que es el baile de Santo Domingo, de lo que son nuestras manifestaciones culturales. Estamos ya a punto de hacer otro nuevo video, como va a ser el video que vamos a grabar del baile del Arepe Mayo, baile de también ese sí es autóctono de acá, de nuestra parroquia Burbusay. Se celebra todos los primeros de mayo y desde allí se empieza con una gigante arepa, donde en realidad pues es un llamado a las buenas cosechas, producto de la sequía. Tengo mi barco varado, si soy como la campana, porque no me habéis tocado. ¡Toca la hueco, cabrón! ¡Toca la púa, por el ojo devuelve el sartán! ¡Arrempúa, que más arrempúa! ¡Arrempúa, vuelve a arrempúa! ¡Por el ojo de ensarta la púa, por el ojo devuelve el sartán! ¡Arrempúa, que más arrempúa! ¡Arrempúa, vuelve a arrempúa! ¡Ay, ay, ay, la fiesta! Ahora sí voy a cortar el palito de la guama y el pareo que se acerca con su dama. Ahora sí voy a cortar el palito de la guama y el pareo que se acerca con su dama. ¡Ay, hombre, padre! ¡Madre! ¡No me vaya a echar a perder la fiesta! ¡Ay, cómo brava, compadre! Pero esa la manso yo, compadre, como amancé los güeyes esta mañana en el surco. Aquí le va. O pone o deja la culequera. O corre sin caramba. No me empuje que yo voy. Ya voy. ¿Quiere besarla por las malas, compadre? No, por las malas, no por las buenas, compadre. Ahí le va. Venga acá, comadre. No se me mire, no se me mire. Están observando. No vayan a formar a camorro ustedes. Amado, hay un gorro de tusa, compadre. Usted no se lo trajo, compadre. Amado, hay un gorro de tusa. Por debajo corre el agua. Por encima, las hojitas. ¿Qué te has creído, mujer, que yo no he visto bonitas? ¡Epa! ¡Epa! ¡Véngase para acá! Estoy haciendo
al igual como lo hice con el baile de Santo Domingo, ya con un marco histórico, una reseña histórica de lo que es el baile, como lo es el baile de la Arepa de Mayo y el baile de la Olla de Ceniza, baile que se hacía en tiempos de Semana Santa, donde se decía vamos a partir la olla. Pero a través de la transculturización, hace 60 años atrás se decía vamos a partir la olla, era romper ese luto de esa Semana Sagrada con un baile, después que el padre cantaba Gloria, por supuesto. Hoy en día, pues, se dice con otro sentido de la palabra. Y es así como el Tierra y Viento, el grupo cultural, pues, se promueve, se destaca en el área de investigación, en nuestra cuestión. Nosotros usamos, pues, los instrumentos que ustedes pueden ver en lo que es el baile, instrumentos típicos, donde realmente, pues, mantenemos la originalidad. Es así como el grupo cultural Tierra y Viento, yo tengo lo que se llama grupo cultural y a la vez tengo lo que se llama un centro de investigación que está adscrito al laboratorio de investigación y documentación del Ministerio de la Cultura. Por debajo corre el agua, por encima borbollones, y a los hombres de tu clase le hacen falta pantalones. ¡Uy! ¡Pantalones! ¡Ven acá los míos, compadre! ¡Venga acá! ¡Aquí están sus pantalones! ¡Venga para acá! ¡Música, pues! Sí, hago un llamado nuevamente a todos los grupos culturales que mantengan la tradición de lo que es el baile de Santo Domingo y que realmente seamos nosotros los cultores los que proyectemos ese baile a nivel nacional. Quiero agradecer también el apoyo que nos está dando el Ministerio de la Cultura a través de la plataforma IAEN, del Ministerio de Artes Escénicas, donde nos están apoyando para la realización, pues, de estos eventos. Santo Domingo, mi padre, santo bienaventurado, no murió de calentura ni de punta de costado. Santo Domingo, mi padre, santo bienaventurado, no murió de calentura ni de punta de costado. Soy de aquí de la parroquia Santiago y me desempeño como la directora de la agrupación Danza Santiago de Trujillo. Esta agrupación fue constituida el 25 de noviembre de 2006 y está conformada por 56 alumnos en edades comprendidas entre 4 a 25 años. Esta agrupación se ha venido desempeñando en pro del rescate de nuestros valores culturales, en pro del rescate de nuestras tradiciones que no debemos dejar perder. Esta agrupación se ha venido desarrollando con el apoyo de toda la comunidad en general. Una integración muy hermosa que se ha dado aquí en la comunidad con los jóvenes y todo aquel que llega al pueblo, nos observa, ha conocido nuestro trabajo, se ha encantado con lo que ha visto. Ay, Viviana, pero yo me la adelanté, si yo le hice un coso. Ay, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a darle ese coso, quedó muy bueno. Pues entonces guarde. Ay, ope, esa gente para que vengan a comer, porque se me enfrió la comida. Pero guarde la gallinita pues, para mañana. Ay, estamos metiendo en vainado. ¿Dónde estará aquella gente? Véngase, vamos a meterle las rodillas debajo de aquella mesa a ver si le echamos algo a la lipa. Vámonos, vámonos. Tienen esos hierros por ahí.
Vamos a comer porque aquí hay hambre. Hacen adelante y se sienta. El baile de Santo Domingo hemos venido estado investigando poco a poco porque somos muy nuevos, somos gente joven. Los representantes tenemos ocupaciones, yo como directora soy estudiante universitaria y tengo muchas responsabilidades también. Con respecto al baile de Santo Domingo, es una manifestación cultural que se ha dado aquí en la parroquia. Parrandas campesinas, que es específicamente el baile de Santo Domingo, se daban en las comunidades luego de culminar una faena de trabajo. El amo de la casa invitaba a todos los que lo acompañaban en sus labores de agricultura, trabajando fuertemente, y en forma de agradecimiento, ellos le ofrecían una parranda en su casa. Esta parranda se caracterizaba por la música campesina, el cuatro, la bandolina, el violín. ¿Dónde estarán los músicos? Compadre, ¿cómo me he leído? Compadre. Esta danza específicamente se caracteriza, tiene algo en particular, de que el galán corteja a la dama con coplas y la dama le responde al galán con una copla también. Es una parranda muy esperada por los trabajadores del campo luego de culminar sus trabajos. Era como una forma de agradecimiento luego de una faena larga de trabajo. La comunidad, muy generosa con nosotros, siempre que salimos, que hacemos nuestras ventas humildemente por ahí, nuestras rifas para recaudar fondos para nuestro funcionamiento, la comunidad del comercio siempre nos ha apoyado grandemente, que a ellos les doy las gracias. La agrupación Danza Santiago de Trujillo se ha venido destacando a nivel municipal y a nivel regional, dejando bien en grande nuestro pueblo. Me tiene envainado, pero antes que nada le voy a decir una coplita. En Santiago hay dos espadas que constituyen un honor, una del santo patrón y otra del libertador. Aquí le tengo yo la contesta, viejo querido. Ay, pues es que la ver. Virgen de la quebradita que apareciste en aquel pedregón, dame licencia, señora, de casarme con este bombón. Ay, tiene lo que te presto, cuídemelo mucho. No se le preocupe, que es como una reliquia. Échenle la música. Mientras tanto le voy a servir un guarapo. Véngase pues, y música, maestro. ¡Échale, échale! Nuestra agrupación viene desde hace muchos años. Bueno, cuando comenzó la agrupación yo apenas tenía 4 años de edad. Yo formé parte de esa agrupación como director, el profesor José Bueno, que ya falleció. Un profesor muy querido, muy recordado en nuestra parroquia. Luego, las representantes, yo como joven de mi parroquia que quiero dejar un trabajo, quiero hacer una labor, quiero dejar algo en mi pueblo, no solamente de yo mañana irme de aquí a este pueblo y olvidarme de aquí, no, yo quiero dejar algo, hacer algo que diga esto es Santiago. Entonces nos unimos, un grupo de representantes y algunas personas por ahí que nos dieron las orientaciones, cómo llegar hasta allá, constituirnos legalmente, hacer las cosas bien hechas, organizadas. El pareo que se acerque, que se le acerque a la dama. De mi tierra me he venido. Me vine por la sabana. Si te quieres ir conmigo, nos vamos por la mañana. Si tú me quieres llevar, te pone los pantalones, porque a mí desde pequeña me han gustado los varones. Fue así como hicimos una asamblea en una casa de una señora que nos facilitó y realizamos la directiva. Nos constituimos y comenzamos de una vez a trabajar. Eso fue el 1 de diciembre cuando en la Plaza Bolívar de Santiago dimos una muestra de música campesina, bajo un grupo de música campesina de por aquí, de los alrededores del pueblo, y dimos una muestra ahí humildemente de lo que íbamos a hacer con nuestra agrupación. Comenzamos ahí a trabajar, es una agrupación
trabajo con mucha dificultad porque no tenemos aportes, no tenemos un espacio físico donde realizar nuestros ensayos. Lo hacemos en la escuela, que la directora de la escuela muy gentilmente nos facilita los espacios. O en cualquier casa, en mi casa, en la casa de un representante, ahí hacemos nosotros los ensayos. Margarita Buenamosa, toda llena de alegría. ¿Cómo quisiera yo encontrarte todos los días? Si encontrarme tú quisieras, te quedarías con las ganas, porque no soy mango dulce que se come cuando le dan la gana. Mi padre, santo bienaventurado, se murió de calentura y de punta de costado. Por el ojo se ensarta la agua, por el ojo se vuelve a ensartar. Arepúa, 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 arepúa que ya va a llegar. Por el ojo se ensarta la agua, por el ojo se vuelve a ensartar. Arepúa, 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 arepúa que ya va a llegar. Por aquí voy a cortar el palito de la guama, el pareo que se acerque, que se le acerque a la dama. Así voy a cortar el palito de la guama, el pareo que se le acerque a la dama. Qué bonita la muchacha de mi tierra santiagueña, como quisiera quedarme, pero me sacan a leña. Si te quedaras en mi pueblo, cosas bellas te mostraré, comenzando por mis ojos tan bellos color café. Con la cuestión del vestuario, vendemos rifas, pedimos colaboraciones, personas que ven nuestras presentaciones y luego nos llaman a ofrecernos a cualquier presente, algo, ayuda monetaria, que es lo que realmente necesitamos. Pero, sin embargo, hemos tenido tantas trabas, pero no nos hemos desmayado y espero que no lo hagamos. Y mucho menos ahora, como han venido personas de afuera, como este programa Sonidos del Pueblo, que es un aporte enorme a nuestra agrupación, a nuestro pueblo, que han venido a buscar nuestros valores, para mostrar nuestros valores culturales en otras partes. Eso es, de verdad, en nombre de la agrupación Danza Santiago de Trujillo, de la comunidad, de la parroquia Santiago de Trujillo, le damos nuestro más sincero agradecimiento por haber tenido la gentileza de llegar ustedes hasta este hermoso rincón de Venezuela a realzar nuestros valores culturales. Ahora voy yo, compadre. Si no quieres que te mire, métete en una vidriera, pues los ojos son muy libres para mirar a cualquiera. A cualquiera mirar quisiera, pero yo sé que no es verdad. Amárrate los pantalones si me quieres piropear. Aprovecho la oportunidad también para dar mi agradecimiento a todas las personas que nos han apoyado de una u otra manera en el avance de nuestra agrupación, como es la alcaldía del municipio Urdaneta, que nos colabora, a la agrupación musical de San Lázaro, que tuvo la gentileza hoy de acompañarnos con la música en el baile de Santo Domingo, muchas gracias a ellos, a todas las personas que de una u otra forma contribuyeron, si quieren, con un vasito de barro para montar nuestra escenografía, muchas gracias. Por el ojo se salta la agua, por el ojo se vuelve a saltar. Arrecúa, 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 arrecúa que ya va a llegar. Por así voy a cortar el palito de la guama, el pareo que se acerque a la dama. Por así voy a cortar el palito de la guama, el pareo que se acerque a la dama. Por los caminos de Santiago vi pasar un colibrí y le dije con alegría, dile a mi amor que la espero por aquí. Pues una cosa yo le digo, te quedarás esperando porque yo no soy fruta madura que se esté pasando.
La parroquia Santiago, me enorgullezco en decirlo, que es una parroquia que tiene enormes valores culturales, tiene muchísimo talento en todos los aspectos, músicos, cantantes, bailarines. Tenemos demasiadas expresiones culturales que debemos rescatar y debemos valorar. Por el ojo del Tartalagúa, por el ojo se vuelve a saltar. Arrepúa, 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 arrepúa que ya va a llegar. Por aquí voy a cortar el palito de la guama, el pareo que se acerque con la dama. Por aquí voy a cortar el palito de la guama, el pareo que se acerque con la dama. Las gracias hoy le damos a Venezolana de Televisión por haber venido acá, a esta hermosa población. Sin parar, sin parar. Santo Domingo, mi padre, santo bienaventurado, se muere de calentura y de punta de costado. Santo Domingo, mi padre, santo bienaventurado, se muere de calentura y de punta de costado. Por el ojo se salta la aguja, por el ojo se vuelve a saltar. Arrecúa, 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 arrecúa que ya va a llegar. Por el ojo se salta la aguja, por el ojo se vuelve a saltar. Arrecúa, 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 arrecúa que ya va a llegar. Ahora sí voy a cortar el palito de la guama, el parejo que se acerque, que se le acerque a la dama. Ahora sí voy a cortar el palito de la guama, el parejo que se acerque, que se le acerque con la dama. Lo que me falta para el sancocho. Ya va a estar casi listo el sancocho, comadre. Claro que sí. ¡María, María! ¿Dónde estás? Aquí estoy barriendo. Te traje esto para el sancocho. Por ahí le venía el compadre Juan. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Madre! ¡Hola, compadre! El Grupo Cultural Niños Bolivarianos se encarga de promover, difundir la cultura trujillana y nacional. Nosotros estamos allí como docentes de educación musical en danzas, el profesor César Briceño y mi persona, y estamos encargados de que esos niños, primero, que tengan un gran sentido de pertenencia de todos nuestros valores, de todo aquello que Trujillo tiene guardado dentro de sí, que es grandioso, es riquísimo. Yo recuerdo que cuando en mis años de infancia, yo tenía a mi abuelita, ella me contaba a mí que ella bailaba el Santo Domingo. Al final de la semana, el día sábado o domingo, ellos se reunían a celebrar que todo lo que habían hecho durante la semana les había dado mucho efecto. Allí se compartía, era una forma de ser solidarios uno a otro, las familias aportaban algo y llevaban que si el aguardiente, que las arepas, que el cambur, para hacer el sancocho, todos aportaban algo y las chicas iban con sus mejores galas. Vestían camisones floreados. Algunas se colocaban en la cabeza pañoletas, se hacían las famosas clineas. Generalmente los novios no son como los de hoy en día, esta época, sino antes para ver si se veía era por una ventana, por una rendija o cuando alguien llegaba a la casa a visitar, que de repente la muchacha salía con el café. Entonces en ese baile se aprovecha de que las damas muestren ese tipo de vestuario. Yo aproveché este baile para venirme a robar a la muchacha más linda que existe en este lugar. ¡Así es, compadre! Usted sí que es presumido. Yo vine solo a bailar el baile Santo Domingo de mi Trujillo natal. ¡Así es, compadre! Y los galanes van con sus trajes de pantalón de caqui, camisa blanca generalmente, y en su cabeza se cubrían con el sombrero de cogollo. Además de tener el Santo Domingo, también tenemos la estudiantina. Con la estudiantina nosotros también promocionamos la cultura a nivel de instrumentos,
donde los niños ejecutan la guitarra, el cuatro, la maraca, la mandolina, el tambor, y de acuerdo a la época del año, también las gaitas. Y en estas otras épocas lo que es merengues, vals, la música llanera y pasodobles. El profesor César Briceño de verdad que es un grandioso aporte que tenemos allí, es el que, bueno, el que enseña a aquellos niños a nivel solamente de oído a ejecutar esos instrumentos, porque los niños no leen notas musicales. A mí me llaman el guapo, porque estoy enamorado de muchachas trujillanas y también de otro lado. Así es, compadre. Lo llamarán como quieran, presumido y arrogante, embusteros como usted, que yo conozco bastante. Así es, comadre. Le hago un llamado a todos los jóvenes de esta hermosa patria, que tenemos un gran compromiso por delante, que es el valorar y rescatar nuestros valores culturales, que es inmensamente rico y grande lo que tenemos por delante. No nos dejemos transculturizar por otros pueblos. Valoremos nuestra cultura, valoremos nuestras raíces. A todas aquellas personas que tienen de una u otra manera la posibilidad, este es el momento, tenemos apoyos, tenemos la libertad de hacerlo y lo único que debemos poner en pie son las ganas y el deseo por hacer cosas buenas, fructíferas y productivas para nuestra sociedad. Muchacha de linda risa, de pelo encaracolado, si no me miras a mí, no mires para otro lado. Así es, compadre. Yo miro para donde quiera, no me hagas tanto ademanes. La mujer cuando es bonita, escoge entre los galanes. ¡Así es, comadre! Nosotros tenemos que tener un gran sentido de pertenencia hacia nuestras raíces. Que nosotros no podemos desvalorizar lo que tenemos. Tenemos que cada día querer más lo nuestro y promoverlo. Que no es porque nosotros vayamos creciendo, nos vamos a apartar y a transculturizarnos, sino que cada día nosotros tenemos que querer más las cosas que nosotros tenemos, las que nos dejaron nuestros ancestros, hacerlas que otras, en otras comunidades, en otros países las reconozcan. Conozcan el baile Santo Domingo y muchos otros bailes lindos, como la muñeca, la calenda, como los joropos, el tambor, el San Benito, tantas cosas que tenemos, que Trujillo es rico, rico y variado en bailes. Se sientan felices de transmitir todo lo que nosotros tenemos en nuestra raíz y no que les dé pena. Las mujeres hoy en día, yo les diré cómo son, alegres para una fiesta y tristes para un fogón. Así es, compadre. Que los hombres que dicen los hay muy enamorados, parranderos y sin oficio y muy poco aplicados. Así es, compadre. Un mensaje a la juventud es que sigan, que le demos importancia más a nuestra identidad nacional, a nuestras manifestaciones culturales, que eso realmente es el reflejo de un porvenir bastante positivo para esta patria. Tener nuestra identidad, tener nuestros principios, nuestras convicciones, nuestra nacionalidad. ¿Cómo se agarra esto? A través de la cultura y a través de muchas cosas buenas que hay que hacer en este país. Compadre, le voy a decir una copla a esta muchacha para llevármela. Muchacha de ojazo negro, trujillana y buena moza. Quiero casarme contigo para serte muy dichosa. ¡Así es, compadre! Con usted yo no me caso, aunque la dicha me ofrezca. Vaya buscando hacia otra, tal vez se encuentre una tuerta. ¡Así es, compadre! Muchacha de ojazo negro, trujillana y buena moza. Quiero casarme contigo para serte muy dichosa. Con usted yo no me caso, aunque la dicha me ofrezca. Vaya buscándose otra, tal vez se encuentre una tuerta. Los patitos se van a bañar, el más chiquitico no sabe nadar. Los patitos se van a bañar, el más chiquitico no sabe nadar. Pajarito alegre, no hay como estudiar. Pero eso para la dama que le da el galán. Pajarito alegre, no hay como estudiar. Pobreza es una enfermedad que mancha la mejor sangre. Aunque el hombre sea chiquito, no cabe la casa grande. ¡Así es, compadre!